Deina Castellano para la gran cadena nacional del gol de nuestro país. Deina, gran expectativa, un partido más dentro de tu carrera futbolística, pero sobre todo, ¿qué se piensa en este momento en función de lo que es Argentina? Creo que en este momento es el partido más importante de mi carrera. El equipo está muy tranquilo, se piensa que es un rival sumamente complicado, que el partido lo va a ganar los pequeños detalles, quien esté más certero y quien tenga mejores ocasiones y la sepa aprovechar y nada, estamos ya con ganas de jugar. Quiero rememorar el gol contra Brasil, allá en Caudar, en el Estadio Metropolitano, ese triunfo en el Sudamericano que estuvimos acompañando. De ese Sudamericano hoy, ¿qué tantas cosas han pasado? No, bueno, generaciones, ¿no? Eso fue un Suramericano sub-17, estamos en una Copa América, es todo totalmente diferente. Venezuela en las categorías inferiores siempre hace un buen papel a nivel de Sudamérica y esperemos que en esta Copa América ya absoluta sea lo mismo. Mañana Argentina, ¿no tenemos viernes? No, Argentina, ya está. Es el partido que hemos estado esperando desde antes de la Copa. Sabíamos que para llegar a poder jugar y tener oportunidades contra Argentina teníamos que ganar los anteriores y eso es lo que hemos venido haciendo y la verdad que estamos bastante preparadas y emocionadas. El aspecto mental, ¿cómo lo han venido trabajando más allá de lo futbolístico, aparte táctica, sabiendo de este partido y tan importante que es el de mañana? Bueno, tenemos por supuesto a nuestra psicóloga acá con nosotras, es una pieza fundamental para el equipo, creo que es tan fundamental como el preparador físico, como la entrenadora, ¿no? Tenernos mentalmente enfocadas y tranquilas es sumamente importante y como te digo, estamos muy tranquilas, estamos ya con muchas ganas de jugar, estamos controlando esas ansias, ¿no? que te puede dar ese partido de mañana, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de enfrentarte. Deina, ya este es el último partido de la fase de grupos, Venezuela tiene asegurada la fase final, tú como capitana del equipo, ¿qué balance y qué autocrítica haces del rendimiento de la Vinotinto hasta este momento? Porque han hecho una Copa América histórica desde ya. Creo que hemos tenido una Copa América de menos a más, que partidos sumamente complicados, también los rivales como que sabían que les podíamos complicar las cosas y nos plantearon unos partidos sumamente complicados, pero los hemos sabido superar. El partido contra Brasil, por supuesto, a nadie le gusta perder y nadie le gusta irse con 4 goles, ¿no? Pero sacamos muchas cosas positivas de ese partido y creo que nos reforzó como grupo y como equipo, lo cual tal vez hace, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de enfrentarnos. Deina, ya este es el último partido de la fase de grupos, Venezuela tiene asegurada la fase final, tú como capitana del equipo, ¿qué balance y qué autocrítica haces del rendimiento de la Vinotinto hasta este momento? Porque han hecho una Copa América histórica desde ya. Creo que hemos tenido una Copa América de menos a más, que partidos sumamente complicados, también los rivales como que sabían que les podíamos complicar las cosas y nos plantearon unos partidos sumamente complicados, pero los hemos sabido superar. El partido contra Brasil, por supuesto, a nadie le gusta perder y nadie le gusta irse con 4 goles, ¿no? Pero sacamos muchas cosas positivas de ese partido y creo que nos reforzó como grupo y como equipo, lo cual tal vez hacía falta en algún momento, en este caso creo que no, y estamos ya listas y preparadas para el partido de mañana. Deina, ¿qué diferencias hay de esta selección del 2022 con la del 2018 que no pudo obtener el Super Mundial? No, yo creo que es una generación especial de talentos, ¿no? De todas esas generaciones exitosas que hemos tenido en mundiales juveniles y aparte de eso creo que esta selección tiene una unión tan especial que ninguna otra, o al menos desde los 10 años que yo llevo acá, nunca había vivido y que si una se cae, no solamente una va a levantarla, sino las 23. Bueno, sabemos que un equipo es un equipo y que todas las jugadoras son importantes, pero ¿tú estás consciente de la dimensión y tu liderazgo dentro de esta selección? Sí, es un rol que he tomado, es un rol que tengo desde creo que hace muchos años y la verdad que me gusta ese rol, de poder abrirle el camino a muchas de mis compañeras en Europa, acá en la selección y al final también esto es un equipo, no solamente soy yo, sino que somos todas y todas somos sumamente importantes porque al final si no me pasan la pelota o si no la recuperan o si no hacen una falta o una atajada,
se pierde todo, ¿no? Y aquí todas somos realmente importantes. Deina, dos para finalizar. La primera, después de tu lesión, ¿en qué porcentaje estás en este momento? Y en segunda instancia, ¿qué mensaje le da al país? Pues mi lesión, estoy bien. Pues contra Brasil fue un poco complicado porque amanecí un poco tocada, pero bueno, yo voy a dejar todo en la cancha siempre y si pues me tengo que ir en camilla, me iré en camilla, así será. Y pues a toda Venezuela, que gracias por el apoyo, que estén ahí mandándonos mensajes todo, hoy, mañana, que los necesitamos y que muchas gracias por todo. Deina Castellano, para la Gran Cadena Nacional del Gol, la hora 13, J.C. Pasqués, en el entrenamiento de nuestra selección nacional.